La temperatura en Lima, 20 grados. Pucallpa, 28. Ica, 24 grados. 10 de la mañana y 4 minutos. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, aseveró que el jefe de Estado no ha aclarado en su mensaje a la nación las denuncias realizadas por los medios de comunicación. Asimismo, afirmó que el país necesita de explicaciones precisas y contundentes. En entrevista para Exitosa, el congresista de la bancada de Perú Libre, Alex Paredes, afirmó que solicitarán que se investigue ante la Comisión de Ética del Parlamento a la congresista Patricia Chirinos, quien insultó al jefe de Estado, Pedro Castillo, durante la marcha del último sábado. Sí, nosotros los 12 maestros hemos tenido una reunión virtual en horas de la noche y se ha tomado la decisión de actuar como corresponde a quienes somos trabajadores del Estado y sabemos manejarnos cuando tenemos una autoridad superior. Nos vamos a acercar a la presidenta del Congreso de la República a expresar nuestro malestar y luego vamos a proceder de conformidad al reglamento pidiendo la intervención de la Comisión de Ética. En entrevista para Exitosa, el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta, se mostró a favor de que se admita la moción de vacancia presidencial a fin de que el jefe de Estado, Pedro Castillo, acuda al Congreso a responder por distintos temas. Ayer en su mensaje a la Nación creo que no ha aclarado nada, sinceramente, ¿no? Y creo que la tendencia de las bancadas es que el presidente vaya al Congreso, explique al Congreso. Eso no significa que va a haber votos posibles. Yo creo que optimistamente no haya votos para la vacancia, pero sí creo que debería, de repente, va a haber votos para que el presidente vaya y explique al Congreso de la República de todos los hechos sucedidos últimamente, ¿no? En el ámbito internacional, Estados Unidos sacó oficialmente a las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, las FARC, de la lista de organizaciones terroristas extranjeras, en un comunicado firmado por el secretario de Estado. Esta y otras informaciones usted las puede leer en Diario Exitosa a solo un sol. Hoy en nuestra portada, Fonavi antes de Navidad. Además, Pedro Castillo niega corrupción. 10 de la mañana y 7 minutos. Continuamos con Nicolás Lúcar.